que ya tenemos en cuenta y lo estamos viendo, que el gobierno del estado no ha podido solucionar. Si el gobierno del estado no soluciona, tendremos que acudir con las instancias federales. Casi una semana de paro laboral, integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca realizaron una conferencia de prensa en las instalaciones del cuartel de la Policía Estatal, ubicado en Santa María, Coyotepec, para informar que las autoridades correspondientes siguen sin atender sus demandas en materia laboral. Ante ello, uno de los integrantes del cuerpo policíaco, Javier Méndez Ortiz, comentó que existen más de 1.500 policías inconformes por la situación y la lista va en aumento, ya que reiteró, existe la posibilidad de que se sumen más elementos de seguridad estatal de otras regiones de la entidad. No ha habido nada de mesas de diálogo. El día lunes llegaron el subsecretario de Gobernación aquí de Gabino Cue y no dio nada de soluciones. Él nomás vino a ver qué es lo que estaba pasando, pero no dio ninguna resolución al problema. Méndez Ortiz explicó que hasta el momento no hay avances en las mesas de diálogo. Asimismo dijo que tampoco se ha realizado ningún depósito en las cuentas bancarias de las y los policías, motivo por el que la mayoría de los inconformes se tornan a favor de la destitución de Alberto Esteva Salinas. Alberto Esteva Salinas, el señor ha dicho que ya se depositó las partidas, el dinero y todo, pero la verdad no. Como dicen los compañeros, que vaya uno a checar en el cajero, no hay nada. Son imágenes de Juan Carlos Chiñas, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.